Hola, soy Estefanía Colombo y hoy tengo una receta de esas clásicas de la pastelería inglesa, unos buenos scones, así que prepárate un tecito que rápido ya estamos comenzando con esta receta. ¿Cómo comenzamos a hacer estos scones? Manteca, como siempre te digo, manteca punto pomada, ¿sí? Una vez que tenés esto, le agregamos azúcar. ¿Va? Una buena cantidad de azúcar. Y comenzamos, como siempre les digo, a cremar. ¿Qué significaba cremar? Es que los cristales del azúcar se integren con la manteca y obviamente cambie un poco de color, ¿sí? Cambie de color. Obviamente no te va a quedar blanca, pero te va a quedar un color un poco más pálido. Una vez entonces que logramos este punto, le vamos a agregar un huevo, leche, leche de vaca, e integramos nuevamente. Como siempre te digo, el éxito de una buena preparación es que los ingredientes estén siempre a la misma temperatura, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a perfumar con un poco de esencia de vainilla, una cucharadita de polvo para hornear y harina 4 ceros. La vamos a agregar en 2 tandas. Agregamos entonces ahora la otra parte de la harina. En esta parte cuesta un poco más, pero tranquilas, que ya lo vamos a tener. Ahora sí, lo que vamos a hacer es terminarla con las manos, ¿sí? Una vez que tenemos esta masa uniforme y homogénea, lo que tenemos que hacer es ir a una mesada, así comenzamos a estirarlo, ¿sí? Importante, no lo tenés que amasar demasiado, ¿sí? Solamente integrar. Así que acompáñame que vamos a ir a la mesada. Vamos a florear un poco la mesada con harina. Vamos a colocar la masa de scone. Vamos a terminar de integrar. Y ahora sí, lo que tenemos que hacer es con un palote estirarla. Decís estirarla, ¿de cuánto? Más o menos 2 centímetros de espesor, 2 dedos. 2 dedos de mujer, no de hombre, porque si no te va a quedar así, no lo vas a poder comer. Una vez entonces que tenemos el grosor deseado, yo acá tengo unos cortantes, puedes usar el que vos quieras. Yo voy a utilizar este rizado, uno mediano, porque me gusta, pero puedes hacer el que vos quieras. Lo que hacemos es colocarlo en una placa, pincelamos con un poco de huevo batido. Y ahora sí, con estos scones nos vamos a un horno de ¿cuánto? De 170 grados. ¿Cuánto tiempo? Más o menos unos 15-20 minutos. Así que yo me voy a preparar mi tecito. Ya tengo mi té preparado, los scones que acabo de sacar del horno recién horneados. Así que no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube, de seguirme en las redes sociales y dejarme la receta que querés aprender acá abajo en la caja de comentarios. Así juntas podemos reproducir muchísimas recetas más. Así que me quedo disfrutando de esta receta que acabo de hacer y nos vemos la próxima.